Nosotros venimos a CIED básicamente a mostrar la magnitud que tiene el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es la nueva tecnología que nos deja conectar objetos y hacerlos que trabajen entre sí, que se comuniquen entre sí para mejorar productividad, para bajar costos de organizaciones o simplemente para recoger información que no se tenía antes. Acá tenemos en este momento 4 ejemplos de caso de uso de cómo puede ser el Internet de las Cosas beneficioso para diferentes compañías, diferentes organizaciones, como carro conectado, como tracking de personas o tracking de cosas. Tenemos parqueadero inteligente y tenemos uno muy especial hecho exclusivamente para Colombia, que es de agricultura y de medio ambiente. Tenemos 2 ejemplos especiales, que es el de la humedad de la tierra. Como se sabe, la humedad de la tierra es clave que se mantenga. Y una vez baja de cierto nivel, el sensor manda una señal a la plataforma y la plataforma automáticamente envía una señal al sistema, a la persona que controla el sistema de riego. La persona que controla el sistema de riego recibe un mensaje de texto en su celular y a través del mensaje de texto, contestando con sí, puede prender automáticamente el riego del cultivo. Una vez ya sienta que la humedad está bien y que llega a los niveles que debe ser, puede igualmente con su celular mandar un no y automáticamente se apaga el mensaje de riego y se apaga todo el riego. Lo que hacemos nosotros es que tenemos una gran plataforma. Esta plataforma conecta los sensores y los vuelven a un lenguaje universal de las aplicaciones y mandamos esa información a una aplicación que eventualmente es la inteligencia que hace que las cosas hagan lo que se tienen que hacer, o que la inteligencia que sacan las analíticas que pueden darle un mayor poder de decisión a las personas que están recibiendo esa información. Nosotros lo que hacemos básicamente es crear todo la cadena desde el sensor hasta la aplicación para que todo se hable entre sí. Lo que nosotros queremos hacer es decirle a los colombianos y a todos los de Sudamérica que IoT les da la posibilidad de poder tener el Internet de las Cosas de una manera muy barata, muy fácil, muy sencilla y sin tener que hacer inversiones muy grandes.